dos, tres, cuatro, cinco, desde la población de La Grita, municipio Jauri, en el marco del gobierno de calle eficiente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Gobierno eficiente, cuando hoy 17 de mayo se celebra lo que ha sido el paso de Bolívar por esta ciudad Atenas del Táchira. En estos momentos el presidente Nicolás Maduro atiende las solicitudes y la espontaneidad del pueblo de La Grita cuando demuestra su cariño, su amor por el presidente de la Revolución Bolivariana, el primer presidente obrerista chavista de Venezuela. En estos momentos, la actividad de la campaña admirable en la población de La Grita, municipio Jáuregui, empieza a desarrollarse ya el segundo día del gobierno de calle en la entidad tachirense, asimismo en la población del estado Barinas, donde diferentes autoridades ministeriales se han presentado para atender directamente las necesidades del pueblo de esta zona del país. Es importante destacar que hoy esta actividad tiene un marco histórico relevante, ya que en esta fecha se celebra lo que fue el paso de Bolívar por estas tierras, cuando viniera desde la población de Cúcuta a celebrar ya la campaña admirable en la población tachirense, donde comenzó esta campaña histórica por la retoma de la libertad de los venezolanos, cuando el brigadier Bolívar, que fuera nombrado brigadier en la población de Cúcuta, en el norte de Santander, llegará a estas tierras andinas a buscar pertrechos y todo, y a dotar el ejército patriótico y esperar la orden directamente desde la población de Ocaña para recibir ese mandato para continuar la campaña admirable hacia Caracas. Es importante destacar que el estado Táchira es la primera población donde el brigadier Bolívar llega a comandar todas sus tropas patrióticas para llegar a pasar por el estado Mérida, después a la población de Santa Ana de Trujillo, donde el brigadier Bolívar da esta proclama de guerra a muerte por la independencia de Venezuela. Son hechos históricos relevantes que hoy, ya en el marco de una revolución bolivariana, socialista, con ideales humanistas, se refleja en el presidente Nicolás Maduro, que ya en otras oportunidades ha visitado esta población enclavada en las montañas tachirenses. En estos momentos, el presidente Nicolás Maduro está acercando a las autoridades del municipio, a la alcaldesa Belkis Camargo, alcaldesa del municipio Jáuregui, asimismo con toda la comitiva ministerial. Escuchan ustedes el pueblo contento, el pueblo alegre con esta gestión que se viene desarrollando. Bienvenido con el gobierno de calle, presidente constitucional Maduro de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. A la ciudad de los poetas, a la ciudad de la cultura, a la ciudad de Bolívar, a la ciudad del comandante Chávez, donde están los sueños, porque un 17 de mayo de 1813 el libertador Simón Bolívar arengó a su ejército desde esta casona, donde está la gloria y donde está el sentimiento de la libertad. Es la casona del padre Fernando José García. Estamos en el llano de la Santa Cruz. Bienvenido, presidente. En este momento, un saludo a todos y a todas. Este día histórico de 200 años que llegó aquí, por aquí estuvo Bolívar. A La Grita, un abrazo de presidente chavista que ama el Táchira. Y a La Grita, la tierra del Santo Cristo. Adelante, vamos a empezar el evento. En este momento el grupo de teatro Telira, Teatro Libre Ricardo Acosta, va a presentar la sinopsis de la obra Sueño de un niño venezolano. Momento cuando el sargento mayor Francisco de Paula Santander le da el parte de guerra al brigadier general
Simón Bolívar, comandante del Ejército de la Unión, aquel 17 de mayo de 1813, abriendo el rumbo de la gloriosa campaña admirable. Pater, de Filius, de Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater de Dio, ora pro nobis peccatoribus, nos ora mortis nostre. Amén. Urcan Pachamac Hatun la Tata Ruraita Apurcanqui Manco Capat América. Buenos días, Brigadier General de los Ejércitos de la Unión. Sea usted bienvenido a este Valle del Espíritu Santo, de gente aguerrida, herederos de la gesta comunera. Gracias por la bienvenida, Mayor Francisco de Paula Santander. Permítame, Brigadier General, comunicarle que en el día de ayer logramos vencer a los realistas en el estrecho valle entre La Grita y El Cobre. Nosotros con 80 hombres vencimos a 200 de los realistas, entre muertos, heridos y prisioneros. Su comandante, el coronel Ramón Correa, huyó herido de la cabeza con unos pocos de sus hombres por los caminos de Mérida. Nuestra baja en Cúcuta fueron de 2 hombres y 14 heridos. Hemos continuado la marcha desde San Antonio de Venezuela, San Cristóbal y ahora acá en La Grita. Gracias nuevamente por la bienvenida, Francisco de Paula Santander. Yo os invito a continuar en esta lucha, arengando tropas, municiones, en esta campaña que acabamos de iniciar. Es el precio por conspirar en contra del ejército patriota. ¡La fusilaremos en nombre del mayor general Francisco de Paula Santander! ¡Alto al fuego! Pero, mi general, ¿cómo osa usted
defender a una maldita española espía que anda infiltrándose y perjudicando a nuestro ejército. Francisco de Paula Santander, entiéndase, no podemos caer en los mismos errores que el enemigo. Entendido, mi general. Soldados, da la libertad a esta mujer que ha sido motivo de discordias entre el brigadier y yo. Ese que veis ahí no es más que un falso y egocéntrico soldado que lucha despiadadamente en contra de nuestro rey Fernando VII para luego encumbrarse con poderes más absolutos que los del monarca. ¡Que viva el rey Fernando VII! ¡Pueblo de montañas azules! ¡No podéis permitir que nos aten a las cadenas de España! ¡Que viva el ejército de la Unión! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria libre! Dos de mujeres han expuesto sus pareceres. Sin embargo, ambas merecen ser escuchadas. No obstante, me veo en la obligación de disentir de aquella definición que me tildan de tirano. La tiranía es la más despreciable condición humana. Preferiría morir víctima de la lava de un volcán antes que tiranizar a un pueblo. Regresado en este tiempo, en el mejor momento, cuando los sueños son posibles, cuando el alma es pura y libre, porque los niños blancos o negros son los hijos de los pueblos del mundo, y yo, uno más de ellos, he llorado a los míos. Y esas lágrimas que lavaron mi dolor, el dolor de la muerte. Recuerdo cuando mi tío Carlos Palacios le entregó mi tutoría al maestro don Simón Rodríguez, con quien entablé una bonita amistad. Hablábamos mucho, él me entendía, yo lo entendía a él. Recuerdo que él también fue el que me enseñó a leer y a escribir. Pero lo que más me gustaba era cuando hablaba de la Revolución Francesa, de la igualdad, de que tendríamos que ser libres y acabar con la esclavitud, hacer nuestras propias leyes, crear nuestros propios mercados, no depender de la tirana España para todo. Por eso es que a mi corta edad he tomado la decisión de entrar como cadete al ejército de los blancos de los valles de Aragua. ¡Que viva el brigadier Bolívar! ¡Viva! Ahí dice que moriste, que va. Yo digo que todavía no. Porque esos que dicen no saben ni entienden, mucho menos comprenden que tú vives en cada uno de nuestros corazones. Eterno. Unidad, lucha, batalla y victoria. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. He regresado en este momento
si enmudece mi voz y reina un silencio imponente, sonarán los vientos, caerán las hojas y los hombres de América Latina estallarán en gritos de libertad que se oirán aún en las cavernas más profundas. Estos pueblos tomarán conciencia y lucharán sin fatiga para liberarse del colonialismo después de 500 años. Traigo en mi corazón el llanto del Caribe, el canto del gran Orinoco. Bolivia tuvo mar y soñamos con bañarnos en sus aguas. Las mentes maquiavélicas desarrollan su ingenio para inocular el cáncer. Puede ser que eso no se sepa hasta ahora. Se descubra dentro de 50 años. Ahora eres libre, mi comandante supremo. Vuela, vuela como la paraulata en el llano. ¡Corre! ¡Corre como el blanco corcel que giró su cuello para mirar el horizonte! ¡Que se escucha tu voz en todas partes narrando los cuentos del arañero! ¡Ahora es el momento de que recorra las calles de tu pueblo, de tu amada Sabaneta! ¡De que atrapes la pelota que te lanzó tu ídolo! ¡Corre, corre, Tribilín! Por allá, por la mata de mango, donde está tu chinchorro. ¡Anda, Catir Eterno! ¡Ya es la hora! ¡Y descansa! ¡Pero observen! ¡Observen! ¡Que allá está la abuela Rosa Inés! ¡Y el gran Maizanta! Y su padre inspirador, el gran libertador, que lo espera para recibirlo con los brazos abiertos, orgulloso de la misión cumplida. Vaya, vaya usted y sienta que no está muerto, que vive en cada uno de nuestros corazones y que se ha hecho millones. ¡Ya eres inmortal como Bolívar! ¡Ya eres inmortal! ¡Grande! ¡Sempiterno! ¡Inmortal! No sé ni cómo llamarte, comandante. Lo que sí sé es que tú has dejado de ser un hombre para convertirte en una escuela, en una corriente de pensamiento como pocos hombres que haya parido esta tierra. Tú eres el sueño de un niño venezolano. Sí, él es el sueño de muchos niños venezolanos, de aquel niño que un día nació en Sabaneta y que hoy vive en todos los continentes del mundo. Sí, tú eres la chispa que ha despertado el volcán de la revolución en Latinoamérica y que hoy, con tu presencia, llega a su punto de no retorno, comandante. Aquí está tu pueblo, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar. ¡Que viva el comandante eterno! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la Unión Latinoamericana! Te amo, te amo.